¿Podemos hablar? Aloy, bienvenida. Nos dieron nuestra misión. Listos para partir cuando quieras a Caldero Géminis. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Es personal. Si tienes un momento. ¿Decías que querías hablar conmigo sobre algo? He estado hablando con Gaia. Me contó que los Sinnith unen el metal a su carne para hacerse más fuertes. Me preguntaba si me ayudarías a hacer lo mismo. ¿Quieres fabricarte un brazo nuevo? Sí. Gaia insiste en que puede ayudarme a construirlo si consigo reunir todo lo necesario. Dice que puedo encontrarlos en el lugar donde Beta se ocultó de los Sinnith. En su antiguo laboratorio. No estoy familiarizado con los artefactos del mundo antiguo como tú. Yo necesito ayuda. Podría ser peligroso. Seguro los Sinnith aún vigilan el lugar. La primera vez tuvimos suerte de salir con vida. Ya veo. Pero parece que el riesgo vale la pena. Por los 10 que lo lograremos. Tengo que irme ya. Entonces no te entretengo más. Te llamaré cuando esté por la zona. Conseguiremos lo necesario para tu brazo nuevo. Gracias, Aloy. Parece que Gaia pudo abrir la puerta. Hola de nuevo. Bien, módulo de datos dentro. Este me gusta. Aloy, sé que tu visita a Tebas fue perturbadora, pero tenemos otro problema. ¿Hubo algún problema con Beta y el equipo? ¿Podremos transportarte a Géminis? El equipo está listo. El problema es el propio Hefesto. Aceleró su proliferación por la red del caldero, aumentando su poder. Pero con tus subfunciones restauradas podemos lograrlo, ¿no? Correcto, pero el resultado es que la absorción de Hefesto requerirá más tiempo del que se ha calculado. ¿Cuánto? Incluso con permiso Omega, mi estimación actual es que la fusión tardará 35 horas. Y a cada hora aumenta el riesgo de que nos detecten los Sinnith. Dos núcleos. Dos controles. ¿Y si la fusión la iniciaran dos clones de Elizabeth Sobek, ambas con permiso Omega? ¿Tardaríamos la mitad? Hefesto no está preparado para dos operadores simultáneos, tampoco para el obvio efecto sinérgico del esfuerzo combinado. Calculando. El tiempo de la fusión se reducirá a 4.5 horas. Varl, parece que necesitaremos a Beta en Géminis. ¿Puedes convencerla? No sé, pero intentaré. ¿Y la distracción? ¿Generadores listos? Solo falta una última prueba. Sé que si se activan cerca de otros calderos, los pulsos camuflarán nuestras actividades en Géminis a ojos de los Sinnith. Bien. Siempre que Erend aprenda a usarlo sin dispararse en la cara. Aloy. Tienes que bajar aquí. Beta no está bien. Ok.
Aloy. Lo intenté, pero es imposible. Creo que nada la convencerá de participar. No tenemos opción. Buena suerte. Beta, tienes que venir. Es la única manera. Es una misión. La más importante, te necesitamos. Dime por qué no quieres. ¿Y si vuelven a capturarme? Solo en una celda otra vez. Esclava. Por siempre. Barrel y yo también estaremos en Géminis. Te protegeré. En cuanto tengamos Hefesto, volveremos aquí. Los Innit no nos van a encontrar. No hay nada que temer. ¡No! ¡No puedes protegerme! ¡Nada puede protegerme de ellos! ¡Te dije desde el principio que no podemos vencer! ¡Es imposible! Beta. ¡Déjame en paz! ¡No lo entiendes! Cierto. No lo entiendo. Tenemos genes idénticos, la misma mente, el mismo corazón. ¿Por qué no hallas la fuerza para hacer lo que hay que hacer? ¿Cómo haría Elizabeth? ¿En serio no crees que ya lo he pensado? No sé qué parte de Elizabeth me falta. No sé qué tienes tú que yo no tengo. Revisé todos los datos de tu foco. Creciste como una marginada, rechazada y aislada, igual que yo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuál es mi defecto? No tienes ningún defecto. Beta. Mira, no es una parte de Elizabeth. La diferencia fue él. Rost. Él te creó, te entrenó, pero no fue cariñoso ni afectuoso. Cuando murió, el día que te dio el amuleto, ese día iba a abandonarte. Quería que me uniera a la tribu. Pero acabó sacrificando su vida por mí. Me quería a su manera. Y estaba bien. ¿Cómo era esa sensación? Era como tener una fuerza que siempre estaba ahí. Aún lo está. Aún lo oigo en mi cabeza cuando todo va mal. Si parece imposible, mira adentro y lucha como si pudieras ganar. No tienes que ir a la misión. Busquemos qué hacer. Iré. Dijiste que me protegerías. Y te creo. Pero debes prometerme una cosa. Sí, claro. Si sale mal, si los Innit nos encuentran, ya no quiero ser su esclava. ¿Entiendes? Ok. Promételo. Te lo prometo.
Usaré todo el tiempo que puedas conseguirme para estudiar la fusión y planear la mejor estrategia. Dime cuándo estar lista. ¿Bien? Eilabel, cuando estás lista, ven a hablar conmigo y les pediré a los demás que ultimen los preparativos para la misión. Un momento. Creo que ya lo entiendo. Eilo, hay más suministros en el cofre. Toma lo que quieras. Gaia, ¿no dijiste que estos datos se habían perdido? Logré reprogramar el equipo para almacenar los datos que recabaste en tus viajes. Bueno, parece que les están dando uso. Vaya, vaya. Tanto conocimiento perdido, ahora encontrado. ¡Aloy! Veo que estás ocupada. Es que hay tanto material. Bueno, sabíamos de los seres artificiales que servían a los ancestros, pero ¿Gaia? ¡Oh, es increíble! ¿Y tú? La viva imagen de un ancestro. Genéticamente hablando, claro. No como el difunto presidente. Y hay más ancestros en el mundo, regresando de más allá de las estrellas. Claro, intentan matarnos, lo cual no es ideal. Y Eric Visser está con ellos, lo cual me inquieta. Y luego está Hefesto y... Bien, bien. ¿Qué tal si vamos poquito a poco? Tienes razón. También te debo una explicación por todo lo que sucedió en Arribo. Oh, y si tienes un momento, necesito que me ayudes con algo. ¿Mencionaste que necesitabas ayuda? Sí. Y mientras revisaba los datos del invernadero, encontré referencias a un sistema del mundo antiguo en el Gran Delta. Se llama Leviatán. Mi pueblo lo descubrió hace décadas. Es una extensa red de compuertas hidráulicas y un laberinto de túneles subterráneos. El legado reveló que los antiguos lo usaban para controlar inundaciones. Pero nunca logramos que funcionara. Está apagado. Pero los datos del invernadero mencionan el centro de investigación donde se creó Leviatán. Está en San Francisco. ¿Otra instalación de Faro? No. Leviatán era un proyecto de Aileen Sasaki, otra ancestro. Oh, eso es lo que dice el legado. Claro. Si logramos conseguir los datos, podremos reparar el sistema en el Gran Delta. Cada año mi hermana se asusta con la temporada de lluvias. Con Leviatán... no volverá a temer. Ok. ¿En qué lugar de San Francisco está la instalación? Esa es la cosa. Los datos no describen el lugar exacto, pero un oráculo ha explorado las ruinas. Quizá lo sepa. ¿Me acompañarás? Presiento que donde quiera que esté ese lugar... bueno, luchas mejor contra las máquinas que yo. Por supuesto.
Te avisaré cuando llegue arriba. Gracias, Aloy. Debo irme. Claro. Antes que nada, ¿está todo bien? Pareció que tú... Ya no más. El entendimiento... Y como te dije, te lo agradezco. Hola otra vez, Aloy. Hola, Aloy. Hola, Gaia. Pues... Beta y yo... Supongo que te enteraste. Sí. La complejidad de las relaciones humanas no deja de sorprenderme. Pese a las desafortunadas circunstancias que causaron su disputa, me alegra ver que encontraron una solución aceptable. Bueno, dos piensan mejor que uno, ¿no? Sí, eso creo. ¿Estás lista para partir hacia el caldero Géminis? ¿O podemos seguir conversando si prefieres? Bien, gente. Es hora de irse. Reuniré a todo el mundo. Está todo conectado. Iniciando. Beta, Aloy. Estoy instalada en este núcleo y lista para conectarme a la red del caldero. Me alegra oír tu voz. Erend y los demás, activen sus pulsos e infórmenme. Estoy en mi caldero. Esta cosa parpadea. ¿Lo hice bien? En posición en mi caldero. Mi generador de pulsos también parpadea. ¡Eso es que funcionan! Estoy en posición y el mío también. Y el mío. Bien. Ahora silencio hasta que les dé la señal. Cambio y fuera. Gaia, enjaulemos a la bestia. Conectando con la red del caldero. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activando permiso Omega. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activando permiso Omega. Permiso confirmado. Iniciando secuencia de contención. Amenaza crítica detectada. Prioridad, escapar a la contención. Aplicando contramedidas. ¡Bloquéalo! Anulando conexiones externas. ¡Funciona! ¡No tiene a dónde ir! Captura inminente. Iniciando contingencia 13F. Espera, ¿qué es eso? Software malicioso. Intentando compensar. Convención aceptable. Rompe. ¡Mira! Instalación activada, iniciando
defensas automatizadas. Directiva neutralizada. Eso es, que hay máquinas en camino. ¡Prepárense! ¡Aquí vienen! Pearl, quédate aquí y protege a Beta. Bien. ¡Ten cuidado! Quédate aquí y protege a Beta. Bien. Ten cuidado. Bien. Prueba de nuevo. ¡Atrás! ¡No! El ácido corroe su blindaje. Necesitas. ¡Vuelve! ¡Aloy! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Aloy! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Puedes seguir! ¡Aloy, estás herida! ¡Que no te acerque a Beta! Lo traeré de nuevo aquí. Yo repararé el núcleo dañado mientras tanto. Protégela, Bond. Con mi vida.
Bien, hay que perseguir a Festo y obligarlo a salir de su escondite. Hacer que se retire al núcleo. Enorme en la siguiente cámara. Gracias por el aviso. Ya casi llego. Especie de cámara de producción. Hefesto planea algo, eso es seguro. ¿Qué tipo de máquina intenta construir? No lo sé, pero pienso apagarla. Esos repartidores metálicos me llevarán al lugar de donde sacan los materiales. Seguro que Hefesto está escondido ahí. Thank you.
Extracción Alfa. Activando contravenidas. Desplegando defensas secundarias. Incluso tu purga es inminente. Ay, genial. Se aproximan más máquinas. ¡Beta! Hefesto bloqueó el acceso al nodo. ¿Alguna idea? ¡Veré qué puedo hacer! También hay muchas máquinas. ¡Eren, se lo está perdiendo! Aloy, estoy avanzando con la derivación, pero necesito algo que mantenga unido el módulo de ciclos. Tal vez un ligamento de una de las máquinas.
Sí, o un condensado luminoso. ¿Y podrías reforzarlo con un cilindro conversor? Para aumentar la conectividad. Creo que podemos hacerlo, Aloy. Aumenta
más que controlar. Bien. Espera. Te mando a Hefesto de vuelta. ¡No te escondas más, Hefesto! ¡Listo! ¡Hefesto está de nuevo en el núcleo! Asegúrate de que no salga. Voy para allá. Y después podremos iniciar la fusión. Gracias a ti, Beta. Me alegra que hayas venido. ¿Y tú? Varl. No lo habríamos conseguido sin ti. Lo mismo digo, Aloy. Aprovechando esto. Aloy, el núcleo es estable. Hefesto está contenido al 100%. Pues habrá que empezar con la fusión. Todo está listo. Gaia, establece el vínculo. Hecho. Cuidado. Redundante. Nos has hecho perder bastante tiempo. Eric, busca Beta. Y aplasta a ese insecto con mi paso. Oye, ya déjate de tonterías. Para Gaia y Hefesto para el transporte. ¿Qué?
¡Tilda! Fracasé. Silencio. No es el final. ¡Tilda! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Deténla! Beta. Barl. ¿Dónde estoy? Estás despierta. Recibiste un golpe cuando Gerard te atacó. Supongo que aún te duele bastante. Te aseguro que estamos a salvo. Aquí no pueden detectarnos. ¿Te refieres a los otros Innit? Tú debes ser Tilda. No sabía si Beta. Te habría hablado de mí. ¿Dónde está? Viva. No está donde le gustaría. Pero no corre peligro. Debemos hablar de cómo recuperarla, por supuesto. Después de que despiertes. Cuando estés lista, baja por las escaleras y ven a verme. Mientras prepararé el desayuno. ¿El desayuno? Okay.